diálogo. Moviéndolo, quitando esto, la brasa. Agua, atención. El franco electoral del señor presidente de la Junta de... bomba lacrimógena, gas lacrimógeno, se soltó acá para dispersar a los manifestantes. Cuenta cuando uno de los simpatizantes de la señora vino, me agredió con una pistola eléctrica y no hizo nada. Él está a cargo de todo eso. El pueblo jamás vino y los agredió. El pueblo siempre respetó a los elementos de la policía. Y ahora vienen ellos y agreden. ¿Por qué? Si al pueblo lo que quiere es que elija el pueblo. Ya no quiere a más acarreados, no quiere a la gente de afuera. Bueno, acabamos de escuchar las palabras de uno de los vecinos. Realmente cuesta respirar por la cantidad de gas lacrimógeno que fue lanzado en este lugar. Háganse para atrás, por favor, háganse para atrás. Háganse para atrás. En las imágenes pueden observar todo lo que ocurre en este lugar. En el interior se puede observar el humo y al parecer han quemado las papeletas. Por esta razón fue que los agentes de la Policía Nacional Civil actuaron en este momento. Al parecer informan que hay niños en el interior. No se peguen mucho. Los agentes van a tratar de forzar la puerta y ingresar a este centro de votación. Bueno, van a, ya ingresaron, ingresó un primer grupo
y enviaron a un grupo de mujeres para sacar ya al grupo de votantes que se encontraban en el interior de este centro de votación. Vamos a tratar de conversar con una de las personas que acaba de salir de este lugar para que nos cuente cómo es. Ay, ¿su nombre, señor? Ay, que empiecen. ¿Qué fue lo que ocurrió adentro? Ay, no sé, ni cuenta, me dicen. ¿Cómo se siente usted en este momento? Ay, asustada por mi nene, porque mi nene está ahí. ¿Y su nombre? Ay, ya no. Bueno, estas fueron las palabras de una de las personas. ¿Cuál es su nombre? Wendy Ávila. ¿De dónde son ustedes? Somos de acá, de San Martín. ¿Nos pueden contar rápidamente qué fue lo que ocurrió adentro? La verdad es de que como los partidos contrarios, ¿verdad? Ya saben de que la fuerza mayor la lleva el partido Vamos, entonces vinieron a querer cerrar y quemar las boletas, ¿verdad? Porque ellas quieren a pura ley que quede un partido de ellos. Y mire lo que está ocasionando. Ellos no están, los que estaban al frente, mire, se huyeron y a la gente que estábamos en la fila nos está cayendo. ¿Su nombre, sí? Muchas gracias por sus palabras. Bueno, de momento esto es lo que puedo trasladarles desde el municipio de San Martín, Zapotitlán, de Taluleo. Y más adelante les estaré llevando más información. Regreso con ustedes, compañeros. Reportó Victoria Ruiz. Empiezan las lacrimógenas, empiezan, vean acá estoy yo con las lacrimógenas. No me dispares, no me dispares a mí, no me dispares, aquí estoy yo, bueno, ya me metí, estoy filmando, aquí estoy. Buenas, ¿cómo estamos ahí? Ahí estoy con las lacrimógenas, ven. Ahí pueden ver ustedes, si van a tomar el control de este centro lo van a tener que hacer, y ya se agotaron todos los diálogos habidos y por haber, y solo queda definitivamente cumplir la orden. Ahí pueden ver ustedes lo que está sucediendo. Me imagino que le van a dar salida ahorita al personal del Ministerio Público, por eso están acordonando. Que grabarlas todas. Partidos políticos peleando porque no le dieron el dinero que le ofrecieron. Esto se armó por el partido Vamos, miren nada más. Ahí traen al otro, miren nada más. Esto sucedió nada más por el partido Vamos. Observen nada más lo que está sucediendo aquí en la comunidad, el Progreso Tuilá. Muchos regresaron borrachos por ir a ver la tarántula de Sandra. Vinieron a hacer escándalo también aquí. Se juntaron con los del Vamos. El partido Vamos. No sean corruptos. No, señores, eso no es justo. Esto no es justo, esto no es correcto. Entienda, aquí estamos porque el pueblo quiere verdad, porque ya estamos hartos de tanta corrupción. De buena estamos mañana en nuestro derecho haciendo lo que ustedes quieren, señores. No, esto no es justo, esto no es correcto. Piensen en sus hijos. Yo también tengo hijos, yo quiero que este país salga de esta corrupción. Y que dé su nombre, él, que dé su nombre, porque él es, me imagino que es el presidente. Dé su nombre. Entendería que si fuera. Sí, ahí sí que. Me están dando, me la dieron pegadas, joven. Me la dieron pegadas. Y todavía él me la dieron pegadas. Dice que no, no puede. Esto ya están dando dos tabletas. Esto ya. ¿Quién les informó que no podían dar? ¿Cuánta plata les habrán dado, amigo? Dos papeletas. ¿Papeletas de qué? De alcalde. Me acaban de dar dos papeletas de alcalde.
Entonces, iban pegadas, indica, ¿verdad? Iban juntas, no, 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 me contaron cinco, usted me las vio, me contaron cinco, cinco, le dijo cinco, con todas las papeletas de cinco, en la otra le dijo cinco, y me las dio así, no me las dio así, o sea, me las dio con hecho pensado, no, me las dio con hecho pensado, con hecho pensado, esta ya está marcada, esta yo la marqué, esta ya la marqué, esta me la dieron de más. O sea, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué quiere? ¿Quién quiere que quede? Y no la entregue, ¿quién quiere que la para evidencia? No la entregue, que la para evidencia. Tengo dos papeletas. Eso no fue mala fe, si él agarró las papeletas y las colocó. Devuélvaselas, si no me devuélvase en el FBI. Sí, no, ya. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? ¿Ustedes no van a tomar cartas en el asunto como esto? Si no, es el hotel. Ahí está, señor. Ahí está. Si no, ahí está, yo ya voté, pero no, eso es propio. Pues ya. Hay que hacer bien el trabajo. Che, venga, hay que hacer bien el trabajo. Porque hay gente que está haciendo un chat. Así se dan las boletas y se muestran antes de chat. Por favor. Es una burla para los guatemaltecos. No, necesitamos la atención. No le la atención. Ustedes detínense y no pueden firmar. Disculpe, yo soy prensa. Me va a decir que no puedo firmar. Allá está su área. No, pero no, aquí no puede estar acá. Usted no está. Sí. Entonces voy a llamar a otro ministerio. Está bien, llamémoslos y llamamos también a los fiscales del centro. Gregoria Chivalán Pérez, de 22 años, fue detenida en el centro de votación de Canillá, Quiché. Según la policía, fue sorprendida por el presidente de la mesa electoral cuando pretendía votar por segunda ocasión e incluso se le incautó un DPI que no le pertenecía. A los mareros les digo, ustedes son santos a la par de los políticos estos corruptos. Mareros, son santos a la par de los corruptos. Porque ustedes por lo menos se tatúan y dicen y se evidencian y dicen yo soy marero. Ellos no, ellos andan con cuello blanco y roban mucho más que ustedes, matan mucho más que ustedes. O sea, si vamos a empezar a aplicar la pena de muerte, empecemos por los políticos corruptos. Y no seamos, como no nos santifiquemos políticos, no se santifiquen. Si ustedes son cerdos asquerosos, no hablen mal de los mareros. Si son sus hermanitos de la caridad a la par de ustedes. Thank you.